Hola, hola, gente hermosa. Bienvenidos sean a este canal. El día de hoy les traigo... estoy muy emocionada porque hice una Catrina y miren nada más qué belleza. Bueno, me gustó a mí bastante, ¿verdad? Les cuento rápidamente. Tomé un curso de Catrinas con Aline Pesina, que tiene un canal aquí en YouTube. Se los voy a dejar en la caja de información. Ella hace mucho maquillaje de caracterización. Increíble, me encanta. Así que bueno, pues espero que les guste. Si es así, no olviden dejar su huellita de amor arriba, suscribirse a este canal y picarle a la campanita de suscripción para que YouTube te avise cuando en este canal tenemos videito nuevo. Espero que les guste y vamos a empezar. Creo que ya lo he dicho, pero bueno. vamos a ello. Ok, aquí yo ya empecé con la ceja sellada. Hagan de cuenta que lo que hice fue peinarla con jabón y detenerla como los pelitos hacia arriba y ponerme un corrector en tono salmón. Entonces aquí lo que estoy haciendo es marcar. Fíjense lo que tenemos que hacer, es tocarnos nuestro huesito. Nosotras mujeres tenemos la cavidad del ojo más redondeada que los hombres. Los hombres tienen un poquito más cuadrada, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es empezar a marcar, se puede decir, la parte en donde van a ir en las zonas oscuras en mi rostro. Antes de empezar a pintar en blanco, esta parte que se llama hueso cigomático, ¿sí? Entonces aquí nos tenemos que tocar la oreja y en donde se une, como que de ahí vamos a empezar y vamos a ir bajando, siempre guiándonos, tocándonos el rostro para que no quedemos como panda, ¿no? En otros años sí, la verdad, sentía que quedaba como panda, pero esta vez, miren, creo que quedé un poquito mejor. Aquí tengo esta paleta de la marca Ben Eye, paleta de Aqua Paint, y estas paletitas se activan con fijador de maquillaje o con agua. Yo lo estoy haciendo con fijador de maquillaje. En este caso estoy haciendo y utilizando uno que sea hidratante, porque estas pinturas suelen ser, como son a base de talco, suelen ser un poco secantes, y aunque ya tengo preparada mi piel y todo, de repente sí como que se siente que llegan a secar. Entonces lo que estoy haciendo es marcar y después con una brochita como de rubor estoy difuminando como para que no queden súper súper a rayas. Ese es un tip que nos dio nuestra maestra Aline, y bueno, eso voy a ir haciendo por todo el rostro. Esto voy a respetar la marcación que hice. Por supuesto que después, a lo mejor al momento de estar difuminando, y ahorita se van a dar cuenta, me voy a ir por la frente y exactamente voy a hacer lo mismo. Pero acuérdense que esto seca muy rápido. Hagan de cuenta como la prebase de nuestra base blanca, ¿sí? Por eso no tiene que quedar perfecta, simplemente tiene que quedar una base ahí blanca y que tiene que quedar ligera, ¿sí? Para que no se nos haga como tan pesada la aplicación de esta base blanca, se puede decir, ¿no? Entre menos pongas, mejor, ¿sí? Mi Aqua Paint pinta muchísimo, entonces, bueno, entre más ligerito lo pongas, mejor. Recuerda siempre irlo haciendo por pasos, porque estos productos se secan muy rápido y, bueno, lo vas poniendo y lo vas difuminando. Y así nos vamos por todo el rostro. Ahora vamos a ir a hacer más blanca la base, y este es el truco. Si voy a utilizar una base en crema, en este caso estoy utilizando la de la paleta Makeup Forever, la Flash Color Case, y estoy usando el tono blanco. Lo voy a poner como a puntitos, como si fuera una base de maquillaje en crema. Sí, la aplico así como en puntitos y después la voy difuminando con la misma brochita de rubor. Pero es muy importante estarlo haciendo así como a toquecitos para que la base nos quede lo más blanca y parejita posible, que no quede nada a parches. Esto lo voy a ir haciendo encima, se puede decir, del Aqua Paint. Si tú te fijas, al momento de que yo estoy poniendo esta base blanca, lo que sucede es que se hace todavía más blanca la base, ¿sí? Esto es un trucazo. La verdad es que yo me quedé muy sorprendida de muchas de las cosas que aprendí en este curso. Por supuesto que todo esto tiene que ser sellado. Yo ahora estoy utilizando el polvo RCMA No Color Powder, que tiene una base blanca, pero... A ver, si tú utilizas talco, la verdad es que te va a funcionar mejor. Y tienes que ser muy generosa en este aspecto de poner suficiente polvo para que este quede súper, súper bien sellado. Entre mejor lo selles, más te va a durar. Aquí lo que estoy utilizando es tomar un Q-tip, un cotonete o un aplicador de maquillaje, y voy a empezar a perfeccionar los bordes de los círculos que previamente había separado, se puede decir, que no iba a maquillar de blanco, pero es imposible, ¿no? Y agarrar desmaquillante, agua micelar, y entonces voy a empezar a perfeccionar esto que sin querer se llenó de base blanca.
me regresé a la paleta de Benai, la Aqua Paint, y tenía este colorcito morado azulado, entonces es el que estoy utilizando. Voy a empezar a hacer los pétalos alrededor del círculo que tenemos sin color aún, y la brochita me va a estar ayudando. En este caso estoy utilizando una de labios, no tengo ningún especial. Nos decía nuestra maestra que nos funcionan muy bien todas esas pinceles que son como de papelería, funcionan muy bien, pero yo tenía este es de labios y es de la marca Bisú. Se los voy a dejar en la caja de información escrito. Un pincelito que nos facilita muchas cosas, entre ellas los cut crease y en este caso, bueno, aplicar ese tipo de maquillaje de fantasía. Ahora les cuento rápidamente que en este curso aprendí que es más rápido y más fácil y más bonito y detallado aprender a utilizar los aqua color. Sí, me regresé a la paleta y ahora estoy utilizando el tono negro. Y entonces lo que voy a hacer es empezar a rellenar todo el círculo adentro de los pétalos. Sí, justo ya como está en el otro. Va a desenfocar un poquito la toma, pero creo que sí se nota. Es que saben que si no te acercas al espejo como que lo suficiente, pues sí, los trazos no tienen que ser perfectos, pero entre más perfecto lo hagas, por supuesto que se va a ver mucho mejor y tienes que verte, ¿no? Eso no es magia. Entonces puse mi espejo y se empezó como a volver loca mi cámara. ¡Lo siento! Me estoy saltando la parte del párpado móvil. En esa parte no voy a poner tono negro, simplemente lo voy a poner alrededor y si puedes difuminarlo, la verdad es que a mí se me secó y bueno, no pasó nada, yo simplemente le pasé un trapito, otra vez agüita micelar y miren, aquí lo estoy difuminando un poquito con mi dedo. De hecho aquí lo que hice fue tomar una brocha de difuminar, estoy tomando cualquier brocha y voy a tratar de que el bordecito quede más difuminado. Sí, que no se vea como el corte demasiado marcado, eso es importante. Que no nos quede como los cortes demasiado marcados en cualquier maquillaje, no solamente en los de fantasía. Ok, entonces aquí lo que estoy haciendo es yéndome hacia el trazo que hice simulando el hueso cigomático. Bueno, que lo tenemos, pero simplemente me lo estoy dibujando. Entonces me lo estoy dibujando con negro. El borde yo decidí hacerlo en negro para después hacer como un degradé en un tono morado más clarito. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces aquí tómate tu tiempo. Nada es fácil, nada es sencillo. Yo la verdad es que en este maquillaje sí me tardé mis buenas horas. No creas que poquito tiempo. Fácil, unas 6 horas me tardé en estar haciendo este maquillaje. Volví a mi paleta de Make Up For Ever, la Flash Color Case, y tomé el tono amarillo. Son bases cremosas, entonces lo que voy a hacer es ponerlo en mi párpado móvil. Lo voy a estar poniendo súper bien con una brochita lengua de gato medianita, ¿sí? Y después los bordecitos los voy a difuminar. Y entonces aquí tomé la paletita de Melt Cosmetics 420 y estoy usando el tono amarillo que, a ver, no es el mejor, pero creo que es el mejor que tengo en mi colección. ¿Sí? Y ya que tiene una base cremosa en el fondo, pues me va a pigmentar un poco mejor. Entonces voy a sellar la parte cremosa. Recuerda que siempre que pongas algo cremoso tiene que ser sellado sí o sí, porque si no, no te va a durar nada. Y menos si tienes párpado graso. En mi caso, pues ahora sí que este es mi caso. Y también me voy a ir en la parte baja de mi ojo. Sí, bien cerquita de la línea de pestañas inferiores. Ahora me voy a ir a la paleta Masquerade de Juvia's Place y voy a hacer la combinación de estos dos tonos de naranja y voy a hacer la transición con una brochita en flama entre el tono amarillo y el tono negro, porque si lo dejo así va a ser como demasiado marcado, ¿sí? Demasiado duro el trazo. Entonces queremos que siempre los trazos sean, aunque sea de un tono muy claro a un tono muy oscuro. Después aquí estoy regresando a debajo del trazo negro que hice en el hueso que les dije que se llamaba cigomático. Y lo que estoy haciendo es tomar un poquito de la tonalidad morada que tomé en la parte de arriba y combinarlo con blanco. Pues lo estoy difuminando porque no quiero que quede tan intenso como me quedó en los pétalos de los ojos, sino que quede más o menos en la misma tonalidad, más claro, que haya como un juego ahí de colores. Pues finalmente las catrinas, entre más colores se vean y más cosas les pongas, como que se ven más lindas, ¿no? Ok, aquí es importante hacer un contorno. Lo estoy haciendo combinando el tono rosa bugambilia con morado y entonces me estoy haciendo contorno normalito, como si lo hicieras con un tono de contorno. Sí, es importante hacer esto para empezar como a jugar con las dimensiones. Ahora me voy a ir abajo del
trazo que hice negro con moradito, ¿sí? Aquí abajito, y estos detalles son los que nos contaron que hacen la diferencia en las catrinas, como estas dimensiones. Entonces, hacer como estas dimensiones, estas arriba del trazo este que hice que parece un bigote, bueno, ta, y estoy haciendo una linecita con los mismos colores. Ahora me voy a ir a la frente y voy a marcar estas profundidades que también las tiene un cráneo que se llama, creo que hueso frontal. Si me equivoco, discúlpenme. No se crean, no me sé todos los huesos de la cara. Marcación como si fuera un rayo, hagan de cuenta. Sí, algo así marqué yo. Y ya después empecé como a difuminarlo un poquito, ¿no? Con las mismas tonalidades. Yo quería que fueran como con morados y eso. Entonces, saqué de la bolsita del terror, por cierto, mi delineador de Naturone, porque andaba necesitando algo en blanco y no lo quería hacer con los Aqua Paint. Se me hace un poquito más difícil. Entonces, estoy utilizando el de Naturone en tono blanco y estoy haciendo estos trazos, que lo que va a hacer es darle luz. Si lo quieres hacer, se ve muy lindo. La verdad es que yo siento que ya el resultado por completo se ve bonito. Pero sí, ahora sí que tú ahí vele poniendo en donde sientas que le hace falta como luz. Yo, miren, me fui aquí arriba de esta obscuridad que puse y se... compré en Fantasías Miguel estas perlas, ya las tenía creo que desde el año pasado. Ya vienen así como cortadas en tiras, entonces, y ya vienen con pegamento. Entonces lo único que estoy haciendo es como cortarlas individualmente y empezar a pegarlas. Las voy a empezar a pegar así en cada pétalo. Eso sí fue un poquito tardado, no crean que es nada facilito, pero si no tuvieras algunas perlas, puedes poner piedras, puedes poner puntos, de hecho, simplemente con pintura, y también se va a ver bastante bonito. En la frente, si ustedes se fijan, ya también me pegué algunas piedras y me hice algunos adornos, pero esto es más como inspiración personal. Ahora vamos con los dientes, que creo que son de las cosas más difíciles de una catrina, al menos a mí son de las cosas que más se me dificultan, y entonces hay que hacer 6. Discúlpenme aquí que estaba yo súper concentrada, ahora sí que haciéndome la dentadura, ¿verdad? De mi catrina, pero es que sí es todo un rollo. Y que arriba tenemos que hacer 6 y abajo otros 6. Sí, el primero tiene que ser grande, el segundo un poquito más chico y el colmillo tiene que ser más alto, ¿sí? Y después le vamos a estar haciendo una linecita como hacia arriba con el blanco. Y ahora aquí lo que estoy haciendo es hacer la división, tratando de combinar los mismos colores que utilicé en mi catrina, los voy a usar en estas divisiones entre diente y diente. Y también lo que voy a hacer es como redondear el diente simulando como una encía. Bueno, tenebrosa, ¿verdad? Pero una encía. Eso no lo grabé porque estaba yo en demasiada concentración y de repente la cámara se me apagó y ya no supe. Pero es que de verdad estaba súper concentrada. Con las dimensiones vamos a estar haciendo como tipo contorno alrededor de todos los dientes. Eso también es muy importante porque si no, no le da dimensión a los dientes de la Catrina. Si no se vean ahí como raritos. Así justo como lo están viendo, estoy utilizando justo tonos de contorno y combinando un poco con el rosa que usé para el contorno en esta Catrina. Me voy a ir con la naricilla y les cuento que aquí intenté hacerme una y la verdad es que no me gustó. Terminé cambiándomela, pero me lo estoy haciendo con un delineador. Pero este delineador en líquido a mí se me facilita más. Miren, les digo que como que no me gustó. Sentí que me había hecho una oruga y pum, que me lo quito y me hice esta nariz que me gustó un poquito más, ¿no? Como con dos picos más marcados. Ok, aquí lo que estoy haciendo es tomar el delineador líquido de la marca Urban Decay en el tono Cowboy, que se llama, y estoy tomando este pigmento de la marca Isha Lashes. El nombre se los voy a dejar en la caja de información y estoy poniéndolo encima. Entonces me gustó mucho este efecto que le dio al ojo. Vean qué lindo se ve. Ay, me encantó. Siento que ya poniéndome una vez las flores, como que le puedes poner más adornos porque vas combinando los adornos que tienes en la cabeza con los del rostro. Entonces en la barbilla me hice un moño y después lo estoy sellando con delineador y le puse una piedrita en el centro. Entonces, bueno, pues ya prácticamente estoy terminando. Le puse algunos detalles, puntitos de con el delineador y eso. O sea, no crean que le hice muchísimo más, pero esto fue lo que quedó. Este adorno de cabeza ya lo tenía como hace 2 años. Lo tenía, entonces decidí sacarlo para utilizarlo con esta Catrina. Y en el cuello me marqué un huesito. Es una raya con rayas negras y es todo. Mencionarles que es muy importante que cuando hagas este tipo de maquillaje, por supuesto, tienes que poner un pestañón triple D.
súper grande. Aretitos mexicanos, porque, pues, ¿por qué no, verdad? Porque la Catrina es súper, súper mexicana y así nos está quedando esta hermosísima Catrina. Yo no saben lo feliz que estoy de haber aprendido a hacer. Más bien, la puedes hacer en cualquier color y con cualquier inspiración. Yo esta vez decidí hacerla así y me quedé muy contenta y muy satisfecha con mi trabajo. Por supuesto que siempre va a haber detalles y siempre va a haber cosas que puedes mejorar. Ya una vez que, por ejemplo, estoy aquí en la edición, me doy cuenta que pude haberle mejorado o aumentado cosas. Si se fijan, aquí le puse unos adornitos en verde, en amarillo, para que combinara un poco con mi tocado. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que este videito les haya gustado y por supuesto no se vayan sin dejarme su dedito arriba en ayuda, apoyo a este canal. Muchísimas gracias por ver, les mando un beso gigante. Cuídense mucho a ustedes y yo nos miramos en un siguiente videito. Bye, bye.